Bueno, y más de una docena de estados están demandando a TikTok, ahora alegando que la aplicación crea adicción y perjudica la salud mental de los jóvenes. Una vez más, vemos que las redes nos perjudican. Pues la serie de demandas ahora estatales presentadas por los fiscales generales de 3 estados y del Distrito de Columbia alegan que TikTok viola las leyes de protección al consumidor al crear una aplicación que lleva al uso compulsivo. También alega que usa un algoritmo que es intencionalmente adictivo para poder mantener a los jóvenes, yo creo que a todos, atrapados por horas y así generar ingresos.